trastorno hipertensivo de embarazo se define como un grupo de patología o trastorno observado durante el embarazo, el parto y el puerperio, que es el posparto, caracterizado por la presencia de presión arterial alta acompañado de proteinuria, que sería proteína en la orina. Esto después de la semana 20 de gestación y a su vez acompañado por trastornos de otros órganos del organismo, como el hígado, el riñón, etc. Y en algunas oportunidades por la presencia de convulsiones. La importancia que tiene esta patología en el embarazo es que es una de las primeras o la segunda causa de mortalidad materna y perinatal.